de procesos son que un desastre muchas veces, las más de las veces no salen de ese tema. La amigable composición, ¿qué requiere? Esto es un tema de designación del amigable componedor, intuito, persona. Y al final de todo esto, hay una reflexión, la de siempre, es que tanta normatividad, lo único que nos está generando es mucha litigiosidad. Con eso termino, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero recordarles que en los próximos días, específicamente el 18 de septiembre, habíamos hablado de 15 de septiembre y era un error, es el 18 de septiembre, se va a realizar la jornada de orientación en política LGTBI para que por favor se inscriban. Vamos a continuar con el siguiente panel, que habla de una problemática generalizada en materia de contratación estatal. Y esto es los actos de corrupción en el mecanismo más utilizado para ejecutar los recursos públicos, el contrato estatal. Para esto hemos invitado al fiscal de la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile Compra, quien nos contará la experiencia y evolución de este tema en ese país y quien compartirá panel con el director de Colombia Compra Eficiente, el veedor distrital y el secretario del gabinete del Ministerio de Defensa, quien ha sido SAR Anticorrupción. Invitamos entonces al doctor Jaime Torres Melo, que es el moderador veedor distrital de Bogotá. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en planificación y administración en la Universidad de los Andes, con maestría en gerencia del desarrollo en la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres, donde también adelanta estudios de doctorado en gobierno. Es investigador y experto en políticas públicas, análisis institucional, gobernanza y gobernabilidad, gestión pública, corrupción y transparencia y gobierno de ciudades. Ha sido subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación y subdirector general del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes, Javeriana, Externado Bolivariana y del London School. También ha sido coordinador del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Y asesor de políticas públicas para diversas entidades públicas y privadas. Invitamos a nuestro primer panelista, el doctor Ricardo Miranda Zúñiga, fiscal de la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile Compra. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile y diplomado en Nuevas Tendencias en Contratos y Daños de la misma universidad. Fue abogado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República y de la Fiscalía de la Dirección Chile Compra. Ha participado en diferentes foros, seminarios internacionales, cursos y jornadas académicas como expositor, panelista y profesor en las ciudades de Buenos Aires, Argentina, San José, Costa Rica, Santiago de Chile, Nueva Zelanda, Virginia en Estados Unidos, entre otras muchas ciudades. Como panelista representando a Chile Compra en la ciudad de París y también como expositor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Invitamos al doctor Juan David Duque Botero, director Colombia Compra Eficiente. Es doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, experto en contratos del sector público por la Universidad de Deusto. Se ha desempeñado como secretario general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, subdirector de Planeación Distrital de Bogotá y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Docente titular de pregrado en la Cátedra de Contratación Estatal de la Universidad del Rosario, en la Facultad de Jurisprudencia y en la Especialización de Derecho Administrativo de la misma entidad. Y finalmente invitamos al doctor Óscar Enrique Ortiz González, secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional. Es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad. Se ha desempeñado como consultor para el Distrito Capital, veedor distrital delegado para la contratación, director nacional del Programa de Educación de la Corporación Viva la Ciudadanía, director de Asuntos Gubernamentales y Parlamentarios de la Federación Colombiana de Municipios, secretario privado y asesor de los Ministerios de Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asesor de la Presidencia de la República en la Consejería para el Desarrollo de la Constitución. Es gestor de la estrategia jurídico-política conocida como Séptima Papeleta,
asesor de la Asamblea Nacional Constituyente y ex SAR Anticorrupción. Bienvenidos todos y tienen la palabra. Muy buenas tardes. ¿Sí está funcionando? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Y arriba? ¿No? Hola, hola, hola. ¿Mejor? Estoy gritando más, entonces. Muy bien, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a nuestros panelistas. Ahora sí, ya escucho. Bien. Vamos a ir al grano. Creo que la idea es hacer esto en más o menos unos 40 minutos para no excedernos mucho de la agenda. Nosotros habíamos preparado unos temas y creo que antes de abordar varios de los temas que ya hoy se han tratado y que creo que tenemos que aprovechar la experticia en nuestro panel, le quiero dar la palabra a Ricardo, si le parece bien, para que arranquemos por la experiencia de Chile Compra, y creo que si arrancamos por ahí, después con una primera reacción de Oscar y de Juan David a la presentación. Entonces creo, Ricardo, si le parece bien arrancar, porque nos cuente sobre la experiencia de Chile Compra, sobre estos temas asociados a transparencia y lucha contra la corrupción, y un poquito la evaluación también, que era algo que yo le había comentado, nos interesa mucho en la experiencia de Chile Compra, porque ya Colombia Compra Eficiente pues tiene también una experiencia muy importante acumulada en Colombia, pero en el caso de Chile, ¿qué tanto hemos podido evaluar resultados e impacto real de la agencia sobre los temas de transparencia y lucha contra la corrupción en Chile? Entonces, Ricardo. Perfecto. Se escucha, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? Creo que coge impulso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un honor estar acá. He tenido la suerte de presenciar el seminario desde que comenzó y la verdad es que muy, muy interesante. Se han tocado muchas temáticas de contratación pública, así que para mí ha sido de verdad muy interesante. En cuanto a la dirección Chile Compra, bueno, me gustaría contar brevemente la historia. Es un organismo relativamente nuevo, no estamos en la fundación de la República. La dirección Chile Compra, o el sistema de compras públicas como lo conocemos hoy en día en Chile, ya se estaba discutiendo. El año 94 se creó una comisión interministerial que estaba discutiendo la posibilidad de reformar el sistema de compras públicas que existía en ese momento. El 99 se ingresó un primer proyecto de ley que no prosperó, y la verdad es que aquí el lugar común o el cliché que dice que las crisis pueden ser oportunidades, la verdad es que en este caso fue bastante cierto, porque el año 2003 en Chile se vivió una crisis de corrupción bastante grave, una crisis política generada en pago de sobresueldos a altos funcionarios públicos, y lo que esa crisis generó fue finalmente fue bastante virtuoso, porque se generó un consenso político entre el gobierno, entre el oficialismo y la oposición de la época, la academia, la sociedad civil, etcétera, y se logró consensuar un paquete bien potente de reformas, de modernización del Estado y de probidad. Se creó, por ejemplo, la alta dirección pública, se modernizaron los gobiernos corporativos de las empresas del Estado, y lo que nos convoca, se reformó el sistema de compras públicas. Se promulgó la nueva ley, la ley de compras públicas, que la verdad es que más que una reforma en su momento, en el año 2003, fue una verdadera revolución, fue un cambio paradigmático para lo que se conocía en la época, y se creó toda una nueva institucionalidad. Se creó, por cierto, la plataforma electrónica, Mercado Público, que en realidad sostiene a todo el sistema, y se creó a la dirección Chile Compra como el organismo público que administra esa plataforma y que además es el ente rector del sistema. Y la verdad es que la fecha de creación de Chile Compra, que es la fecha de promulgación de la ley 19.886, fue el 29 de agosto del año 2003, por lo tanto, hoy en día Chile Compra está de cumpleaños, cumple 15 años. Me perdí la celebración, pero por un muy buen motivo, por estar acá. Así que la verdad es que fue muy importante esa reforma. Pero la verdad es que lo que yo siempre puntualizo es que, y algo se ha dicho en varias ponencias durante este
este día, es que no bastan las normas legales, no bastan las reformas normativas, tampoco basta incluso los nuevos desarrollos tecnológicos si no hay verdaderamente un cambio cultural. Y la verdad es que este organismo que se creó, este nuevo organismo que se creó en 2003, Chile Compra, en eso ha tenido un liderazgo importante, en tratar de imprimir, de lograr este cambio cultural de proveedores, de compradores, de la sociedad civil en general, porque si no, esto hubiese sido un fracaso. La verdad es que en el 2003 tener una plataforma electrónica era realmente novedoso, realmente requería una gestión del cambio muy importante, y en eso Chile Compra ha sido importante por la vía de capacitaciones, difusiones, directivas, etcétera. Ha sido un trabajo muy, muy arduo. Y finalmente se logró tener este sistema, que es el que conocemos hoy en día, donde se transan 2.000 millones de dólares al año, esas son las cifras del 2017, y la verdad es que una de las grandes virtudes del sistema es que el 44% de los montos transados en este sistema corresponde a empresas de menor tamaño, lo cual supera con creces a la participación de este tipo de empresas en la economía chilena en general.